Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Elsa Isa, una inmigrante ecuatoriana que obtuvo su green card por medio de la cancelación de la deportación. En el segmento de Inmigración, los abogados Raymond Fasano y Rodney Newman instan a los inmigrantes a realizar sus consultas telefónicas con los abogados de Newman, Madeo y Fasano. Y también los abogados Newman y Fasano invitan a todos los inmigrantes que residen en New Jersey y Pensilvania a reabrir sus casos bajo la monumental decisión Pereira versus Sessions. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y vamos directamente a esta pandemia actual, el coronavirus. Estamos todos muy afectados por esto. Quería decirles que estoy grabando este segmento. Hoy es 19 de marzo de 2020. Esto va a salir al aire el día 28 de marzo 2020. Son segmentos pregrabados. Pero quería informarles que el día de ayer, 18 de marzo 2020, tuvimos que cerrar las oficinas de Newman, Madeo y Fasano. Las cuatro oficinas estuvieron cerradas durante la última semana y media. Esta es una medida de seguridad. No queremos que nadie se exponga al virus. Entonces, pero quería asegurarles también que hemos trabajado desde los hogares, los empleados de Newman, Madeo y Fasano. Seguimos business as usual, seguimos trabajando desde la casa. Y también hemos hecho muchísimas consultas telefónicas, tanto yo, Rodney Newman, como mi socio Ray Fasano. Es casi como lo normal. La única diferencia es que no es en persona, pero hemos hecho muchísimas consultas telefónicas. Haga ya su cita telefónica con nosotros y llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. Y si no le contesta una persona en vivo a usted, por favor, déjenos su nombre y su número de teléfono y le van a llamar de vuelta lo antes posible. Y realizaremos la consulta telefónica. No se quede con los brazos cruzados. Aproveche que está en su casa para hacer ya su caso de inmigración con nosotros. Lo haremos remotamente, pero lo haremos. Pero espero que hayan tomado todas las medidas de seguridad, todas las precauciones, que estén en sus hogares, que se laven las manos muchas veces al día, que no se toquen la cara y que no se asocien a grupos grandes de personas, porque queremos combatir y vencer a este virus, y lo haremos. Y también venzcamos a su estatus migratorio y obtengamos su estatus migratorio lo antes posible. Y también, por supuesto, continúe con las excelentes preguntas suyas a la página de Facebook, que es Abogado Newman. Y también en Instagram, si usted prefiere, es @abogadohuman. Y también en YouTube, el canal es Abogado Newman TV. Y estamos también, no todos los tres días por la pandemia, pero sí estamos una o dos veces a la semana en Radio Guado, de 11 a 11 y media, también hablando de inmigración en vivo y en directo, tomando sus preguntas. Y también tenemos un podcast, no olviden, en Spotify, el podcast también se llama Abogado Newman. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Elsa Isa, una cliente ecuatoriana que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Veamos la historia muy, muy interesante de Elsa Isa. Hablemos un poco de usted. ¿Usted es del Ecuador? Sí. ¿En qué parte nació? En Tungurahua, Cantón Ambato. ¿La ciudad de Ambato? Sí. ¿Y en qué año vino acá? En el 2000. ¿Y cómo vino? Por la frontera. ¿Y hizo el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano, también conocidos como los casos de los 10 años? Sí. Eso fue un caso de corte que se basó en sus hijos y el sufrimiento que hubieran tenido sus hijos si ellos tenían que ir a vivir en el Ecuador. ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. Entonces, el caso solamente se basó en el último, ¿no? Sí. El que nació aquí. Sí. Ya.
¿Y qué le pareció a usted el caso de la Corte de Inmigración? Todo estaba bien. Lo importante es la decisión de uno. De ahí todo fue bien. Gracias a Dios, todo, todo. Ya. ¿Qué le trajo a nosotros, a Yuma Madre Fasano, a usted? También familiares. O sea, hay muchos casos que preguntaban, yo le preguntaba dónde hizo, y me dieron esta dirección. Y gracias a Dios, todo fue bien. ¿Y más o menos cuánto tiempo le tomó el caso? Casi 7 años. Wow, 7 años. Son casos demorados y sí. Me imagino que a veces se frustraba usted, perdía un poco la paciencia, pero... No. Como mucho inmigrante, usted es una persona tenaz y no se dio por vencido nunca en inmigración. Y ahora está aquí tenemos la recompensa. Y de hecho usted me contó que ya viajó 2 veces al Ecuador. Sí, he viajado 2 veces ya. ¿Y cuánto tiempo había pasado sin viajar al Ecuador? 18 años. Wow, 18 años. Ver a la familia de uno es lo más lindo que puede haber. Pero me imagino que tiene familia que pasó mucho tiempo sin ver los que están en el Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Y que ahora los vio por primera vez en mucho tiempo. Sí, a toda mi familia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia de verlos después de tantos años? Fue lo más lindo, el sueño más lindo que uno puede tener, ver a la familia. Y eso es lo que nos alegra más que nada a nosotros, porque por supuesto que queremos trabajar y ganar dinero, pero créame que cuando vemos una persona como usted que después de tanto tiempo viaja al Ecuador, o a su país de origen, sea cual sea el país, eso nos llena de mucha felicidad a nosotros, porque yo conozco de primer plano la tragedia humana del Ecuador. Usted no es la única, hay tanta gente que todavía no han visto a sus hijos o a sus padres en 15, 20, 25 años. Sí. Entonces, de verdad, le felicito, le agradezco, por supuesto, el tiempo que se tomó el día de hoy. Y como siempre digo a los clientes, muchas gracias por la green card. Gracias a Dios y gracias a usted. Aquí está la green card. Aquí está. Aquí está la prueba de que los casos de los 10 años, la cancelación de la deportación, es lo mismo. El resultado final es la green card cuando ganamos el caso. Y aquí está la green card, la residencia permanente de Elsa Isa, ecuatoriana, cliente de Yuma Madre Fasano. Este es un testimonio real, como todos los testimonios. Muchísimas gracias, le felicito de verdad. Y... muchísimas gracias a usted, doctor. ¿De qué es sweet? Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madero y Fasano. Si usted tiene unas palabritas también que vengan del chungo, del corazón, si usted quiere. Primeramente, gracias a Dios y a usted que tomó el caso mío. A todos les recomiendo que vengan. Muchas gracias, Elsa. Y... la verdad es que el caso que usted hizo, este caso de los 10 años que le llaman, la cancelación, la deportación, para mucha gente, incluyendo usted, es la única opción. Para mucha gente no tienen nada más, porque no hay otras leyes que les ayuden. Sí, esto es lo único, y hemos hecho un caso muy difícil, porque le pusimos nosotros a usted en la Corte de Inmigración para pedir esta defensa, y eso no es fácil. Una vez más, le felicito, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Que Dios le bendiga. No. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madero y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madero y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, vele a mi madre y a los 22 años, gracias
al abogado Yuma. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma. Gracias. Entonces, muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos, amigas, les presento a continuación a mi socio Ray Fasano, quien nos habla del hecho de que estamos ofreciendo y hemos hecho ya con muchísima gente las consultas telefónicas. Les insto una vez más, si está en su hogar, hagamos ya su caso de inmigración. Le podemos ayudar porque estamos trabajando remotamente todos los empleados de Yuma Madey Fasano. Entonces, si usted quiere una consulta telefónica, llámenos ahora mismo al 877-796-8626. Le van a llamar a usted el personal de Yuma Madey Fasano. Van a tomar información suya en unos documentos que se llaman intakes. Y después les llamaremos a ustedes, ya sea yo, Rodney Yuman, el abogado Rodney Yuman, o si no, mi socio Ray Fasano, y realizaremos una consulta telefónica. Y créame que esto funciona y también podemos hacer el contrato con usted con una cosa que se llama e-signature. Usted puede firmar virtualmente mediante el internet y podemos comenzar ahora mismo a trabajar en su caso. Aprovechemos todos que estamos básicamente en cuarentena, pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Hagamos ya su caso de inmigración. Entonces, con ustedes, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Yuman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Esperamos que todos estén muy seguros. Estamos viviendo por esta crisis del coronavirus ahora mismo y estamos manteniendo la distancia social. Parece que este virus puede ser esparcido mediante el aire. Es altamente contagioso y lo más importante que usted tiene que hacer ahora es estar seguro o segura. Y en un esfuerzo de no esparcir más esta pandemia y también de hacer una autocuarentena, queremos que usted permanezca en su casa, que ustedes permanezcan en sus hogares. Y usted no tiene que venir en persona para hacer una consulta con nosotros. Llame a nuestras oficinas, llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, y nuestro personal está listo para recibir su llamada telefónica, y su caso va a ser tratado igual que si usted hubiera venido en persona a las oficinas de Yuma Madey Fasano. Y estas personas que trabajan para nosotros van a llenar estos formularios que están aquí hablando con usted por teléfono. Eso no toma mucho tiempo, pero nos va a dejar saber a nosotros su historial migratorio. Eso toma 5 a 10 minutos dependiendo de la complejidad de su caso. Y después usted va a hablar conmigo, Ray Fasano, o si no, con mi socio, el abogado Rodney Yuman. Y él y yo vamos a estar aquí para ayudarle a usted con sus problemas de inmigración. Llámenos, permanezca en su hogar, pero llámenos. Estamos equipados también para tomar pagos mediante el teléfono y le vamos a brindar a usted el tiempo, todo el tiempo que sea necesario para realizar su consulta de inmigración cabalmente. Y si determinamos que le podemos ayudar a usted, también podemos realizar un contrato mediante el teléfono. Nosotros brindaremos nuestros servicios profesionales para ayudarle a usted. Entonces, acuérdense, permanezcan en sus hogares. Disfruten el tiempo con sus familias. Háganse una autocuarentena. Siempre sigan la higiene adecuada. Traten de no tocarse el rostro, la cara. Lávense las manos. Distanciamiento social. O sea, todas las cosas que los líderes gubernamentales y los expertos médicos están sugiriendo que hagamos para que podamos conjuntamente vencer a este virus. Estamos realizando consultas telefónicas. Es muy fácil. Solamente tome el teléfono en sus manos y no importa dónde
esté usted, podemos hacer ahí mismo la consulta telefónica. Y si usted no puede hablar en esos momentos, le podemos llamar a usted después para hacer la consulta completa con usted. La única cosa que no va a suceder es que no nos va a ver en persona a nosotros, pero si no, voy a ser yo, usted reconoce mi voz y por supuesto que conocen la voz del abogado Human. Han escuchado esa voz durante años y estamos aquí para ayudarles a ustedes. Ahora más que nunca, por favor, llámenos. No hay interrupción en nuestros servicios que podemos brindarle a usted. Solamente nos separa una llamada telefónica. Muchísimas gracias. Y después del corte comercial, otro segmento legal esta semana. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Human, regresa en un momento. Amigos, amigas, soy el abogado Rodney Human. Si usted o alguien que usted conoce ha resultado herido en un accidente, llame ahora mismo al 1-888-HUMAN-5, 1-888-968-6265. Los abogados le van a informar el valor de su caso. Usted podría recibir millones, o tal vez menos, o tal vez nada. Nuestros abogados que han ganado millones de dólares para sus clientes están esperando para hablar con usted ahora mismo. Entonces marque ya el 1-888-HUMAN-5, 1-888-968-6265. Llame ya. Los abogados Human Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Human para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes. Y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Human. Amigos, amigas, una vez más, mi socio Ray Fasano, pero antes quería explicarles a manera de introducción. Para la gente que vive en New Jersey y en Pensilvania, ustedes están bajo la jurisdicción, el jurisdiction que se llama en inglés, de la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito. El Third Circuit en inglés. El Tercer Circuito es la Corte Federal de Apelaciones que abarca los estados de New Jersey, Pensilvania y Delaware. Ustedes se acordarán que en el 2018 la Corte Suprema de Estados Unidos dio una decisión monumental que se llama Pereira versus Sessions. En ese caso la Corte Suprema dijo que si la notificación que le dieron a la persona, los de inmigración, la primera notificación que la persona después tenía que comparecer en corte, si esa notificación no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, esa notificación es inválida. Y significa no solamente que es inválida, sino que el juez jamás tuvo jurisdiction sobre su caso, sobre usted. Y por lo tanto, la orden de deportación o salida voluntaria, la orden previa del juez de inmigración también es inválida. Y eso nos permitía reabrir un sinnúmero de casos para pelear el caso con usted de la cancelación de la deportación, por ejemplo. Pero después, esta decisión vino en el 2018, en junio. Después de unos meses, el Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración, hizo una decisión que contradijo a Pereira. Imagínense ustedes una corte muy inferior que es la Junta de Apelaciones de Inmigración contradijo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso es lo que ocurrió. Ahora, los diferentes circuitos están divididos. Algunos están de acuerdo con la Corte Suprema, otros están de acuerdo con el BIA, la Junta de Apelaciones de Inmigración. El tercer circuito está de acuerdo con la Corte Suprema. Eso significa, si usted vive en New Jersey o en Pensilvania y usted tuvo una orden de deportación hace un tiempo o hace mucho tiempo y el primer formulario que le dieron a usted los de inmigración, este Notice to Appear,
esta notificación de comparecer en corte después, si ese formulario, si ese documento no tenía ni la fecha ni la hora de su corte, ese formulario, ese documento es inválido. Y significa, tal como dijo la Corte Suprema en Pereira versus Sessions, que el juez nunca tuvo jurisdicción sobre usted y que la orden de deportación también es inválida. Y significa que podemos reabrir su caso ahora nosotros y podemos pelear su caso en la Corte de Inmigración de New Jersey o Pensilvania, es decir, en Newark, en Elizabeth o en Filadelfia. Y podemos pelear el caso, por ejemplo, de los 10 años de la cancelación de la deportación. Y si todo va bien, vamos a obtener la green card para usted. Entonces, si usted vive en New Jersey o Pensilvania y tuvo un caso anterior con la Corte de Inmigración o con Inmigración, llámenos lo antes posible y haga una cita, aunque sea telefónica, con nosotros ahora mismo. Para hablar un poco más de este tema importantísimo, ahora sí, mi socio, Ray Fasano. Hi, everybody. I'm Ray Fasano from the Law Offices of Heumann, Maddio & Fasano. Hola a todos. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Heumann, Maddio y Fasano. Este segmento está dedicado específicamente a nuestros clientes que viven en el estado de New Jersey y también Pensilvania. Si usted vive en New Jersey o en Pensilvania, usted está cubierto por la Corte Federal del Tercer Circuito. El segundo circuito, en cambio, comprende los estados de New York, Connecticut y Vermont. Y si usted vive, en cambio, en Massachusetts o Rhode Island o New Hampshire, usted está cubierto por el primer circuito. Pero ahorita mismo estamos hablando solamente de los clientes o potenciales clientes que viven en New Jersey o en Pensilvania. Ustedes se benefician ahora mismo, de una decisión del tercer circuito que reconoce la decisión de Pereira de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que dijo recientemente el tercer circuito es, si usted tiene un hearing notice, o sea, una notificación de audiencia de corte de inmigración que usted recibió cuando fue detenido por inmigración o arrestado por inmigración, o que usted recibió por correo de inmigración, y si esa notificación no tiene ni la fecha ni la hora de la corte, esa notificación es inválida. Ahora, la mayoría de circuitos están de acuerdo que si la corte de inmigración le envió a usted después una notificación de audiencia de corte, que esa segunda notificación compone o cura el defecto de la primera notificación que le dio a usted inmigración. A eso le llaman el two-step analysis, o sea, el análisis de dos pasos. Pero el tercer circuito rechaza el análisis de dos pasos. Lo que dice el tercer circuito es que si la notificación original que le dio a usted el Departamento de Inmigración no tenía ni fecha ni hora de la corte, el juez nunca tuvo jurisdicción sobre usted. Y si usted tiene una orden de deportación o salida voluntaria que vino de la Corte de Inmigración, ya sea de Filadelfia, Pensilvania, o de Newark, o de Elizabeth, New Jersey, usted tiene que venir a vernos a nosotros lo antes posible, inmediatamente. Usted puede vernos en cualquiera de nuestras oficinas, pero quiero notar una cosa. Nuestra oficina de New Jersey está en la 4808 de la Bergen Line Avenue en Union City, piso 3, muy cerca del Lincoln Tunnel. Ahora, usted puede ir a cualquiera de nuestras oficinas, la que está en Manhattan, la que está en Queens, en Jackson Heights, o la que está en Patcho, Long Island. Pero quería informarles que tenemos oficina también, por supuesto, en New Jersey. Si usted tiene una orden previa de deportación y siempre está preocupado, ¿qué me va a pasar si me detienen los de ICE? ¿Me van a deportar enseguida, inmediatamente? Si usted vive en el tercer circuito, probablemente no. Eso no va a pasar. Y aunque usted no tenga esa orden, físicamente esa orden de deportación, nosotros podemos conseguirla. Le tomamos huellas en nuestras oficinas a usted y mandamos a pedir un FOIA, o sea, una solicitud de su récord migratorio, y ellos nos envían su récord migratorio en un disco, y nosotros buscaremos, por supuesto, en el disco la notificación de comparecer en corte que le dio a usted de inmigración. Y si usted tiene más de 10 años en Estados Unidos y se ha portado bien y tiene hijos americanos menores de 21 años, vamos a reabrir su caso y pelear el caso de la cancelación de la deportación para usted, porque su tiempo en este país
país no paró cuando le entregaron a usted el notice to appear, la notificación de comparecer en corte. Entonces, si usted vive en New Jersey o en Pensilvania y alguna vez fue detenido por inmigración, pero no está seguro, venga lo antes posible a nuestras oficinas y estoy muy seguro que podemos reabrir su caso y pelear el caso de la cancelación de la deportación para usted. Muchísimas gracias. Thank you very much. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Human, regresa en un momento. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicial en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. Human, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Human. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración, no se dejen vencer por el coronavirus. Vamos a vencerlo nosotros todos conjuntamente a este virus, a esta pandemia. Las cosas regresarán a la normalidad, no se preocupen. Mientras tanto, haga sus preguntas en Facebook, la página es Abogado Human. También en Instagram, la página es @AbogadoHuman. Y en YouTube, el canal es Abogado Human TV. Y estamos también algunos días a la semana en Radio Wado hablando en vivo y en directo de inmigración de 11 a 11 y media de la mañana. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Perfecto. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.